Injusta condición, haré la supervivencia de aves, poderes y criaturas. Una supervivencia de una época inmensamente remota, en la que la conciencia estaba manifestada. Quizás en formas y figuras desaparecieron hace mucho, antes del avance de la humanidad. Formas de las que solo la poesía y la leyenda captaron un fugaz recuerdo llamándola. Y hoy, monstruos y criaturas nunca de todo tipo y solamente la poesía o la locura pueden hacer justicia a los ruidos escuchados por los hombres. A medida de que se abrían paso por el negro pantano hacia el rojizo resplandor y el apagado sonido de los tambores, existen rasgos vocales propios del ser humano y rasgos vocales propios de las bestias, pero resulta harto horrible escucharlos unos cuando la fuente de la que proceden debería producir los otros. La furia animal y el libertinaje orgiástico se azotaban el uno al otro hasta alcanzar cosas demoníacas, en medio de un éxtasis de aullidos y granizados que desgarraban aquellos bosques nocturnos y reverberaban por toda su extensión, como si se tratase de tormentas pestilentes surgidas de los abismos del infierno. De vez en cuando, aquel ulular, sin orden ni concierto, se detenía, y de lo que parecía ser un coro bien orquestado, surgían roncas voces, entonando en sonsonete aquella horrible frase o ritual. Está de nuevo sumergida, ya que el vigilante pasó por esas aguas de nuevo tras la tormenta de abril. Pero sus pastores en la tierra todavía rugen y saltan y matan alrededor de monolitos rematados por ídolos en lugares solitarios. El gran monstruo sin duda debió quedar atrapado por el hundimiento mientras estaba en el interior de su negro abismo. O de lo contrario, el mundo estaría ahora gritando de miedo y furia. ¿Quién sabe lo que sucederá al final? Lo que ha emergido puede hundirse, y lo que se ha hundido puede emerger de nuevo. La mayor de las blasfemias aguarda y sueña en las profundidades. Y la decadencia se abre paso entre las tambaleantes ciudades de los hombres. El día llegará. No quiero ni puedo pensarlo. Tan solo pido que si no sobrevivo a este manuscrito, mis albacias antepongan la prudencia a la audacia y puedan asegurarse de que nadie más llegue a fijar su atención en él.